hacer unos cantitos. Vamos a invitar a uno de nuestros miembros también de Calpulli Tolteca, se llama el señor Luri Leiva, y nos va a ayudar ahorita a dar unos cuantos cantos. Y luego vamos a pedirle a una señorita también muy local, muy talentosa, que nos dé una oracióncita. Y para darle una... No necesariamente, no nos gusta decir que nosotros vamos a bendecir el elote, porque no somos nadie. Más bien, el elote nos va a bendecir a nosotros. Y le vamos a dar una pequeña ofrendita, ¿verdad? Con un poquito de copal. Entonces, en este momento quisiéramos invitar al señor Luis Leiva a que nos dé unos cuantos cantos, unos cuatro, vamos a decir. Y luego vamos a invitar a la señora Rubí Orozco, que nos haga el honor. Thank you.
arqueólogos han encontrado vestigios del maíz ya domesticado. Como todos sabemos, el maíz viene de una espiga salvaje, hierba o pasto, el teosinte. Y los vestigios que han encontrado los arqueólogos es de que es cuando menos de 8.700 años, es decir, casi 9.000 años de que nuestros antepasados domesticaron el maíz y lo convirtieron en una parte central de su vida, de la vida de las comunidades, de la vida